Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho, todo eso da piojo. Paga la caída de pecado. Fua, fua, un combo, a que botes tú esas lesiones. Muchacha, y esto te limpia los desagües en la alcantarilla. Vas a botar toda esa sabandija y vas a quedar, mira, esta belleza. Ya tú sabes que yo estoy enamorada de esta vista tan bella. Buenos días, alegría, Rice con Chai. No sé si, como muchos de ustedes saben, estoy aquí en Austin, Texas, porque voy a ser panelista en un evento que ha creado la Fundación Nomad. Tú puedes hacer donación para ello. Está en mi cuenta de Instagram. Pero entonces yo lo había puesto, me habían puesto que era las 3:30, luego las 5, pero lo movieron y el mío es a las 5 y luego a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué hice? Mira, me vine para acá a dar cantazo por la ciudad. Mira qué cosa. Celia, buenos días, qué linda. Tengo el pelo así, por eso. Nina, mira qué preciosura. Tú sabes que cada vez que me doy un viaje, yo me quiero mudar. Ustedes me conocen. Y Belisa se va para Georgia, se quiere mudar para Georgia. Y Belisa se va para Nueva York, me quiero mudar para Nueva York. Para Puerto Rico, me quiero mudar para Puerto Rico. Para Dominicana, yo me quiero mudar para todos lados. Entonces, mira esta belleza. Esta es la calle Congress, que muchos de ustedes me dijeron que me diera la vuelta por aquí. Mira qué lindo. Pensé que te vería, acabo de llegar a Orlando. Catalina, no. Yo llego mañana a Orlando. Ok. Morning. Mira qué lindo, saludo desde New York y la temperatura está tan sabrosa. Es como estar en Orlando. ¿Y estos toquines son? Mira, es como estar en Orlando, pero déjame virarte la cámara. Dios mío, que no se me vaya a caer el fono, ¿no? Ahí en el lago este. Espérate. Los árboles me encantan los colores. Espérate. Mira qué preciosura. Luz Elena, estoy aquí en Austin. En una presentación que voy a tener, el lugar se llama Revival. Así que si ustedes están aquí en Austin, dense la vuelta, es a las 5 de la tarde que voy a estar yo allí. Muy bonita la vista, ¿viste qué preciosura? Bello, bello, y quería pasar por aquí para enseñarte esta belleza. Allá está el Capitolio de Austin, allá abajo. Y yo acabo de venir de ahí, que es una calle con muchos mercados, mucha vendedera. Te digo, espectacular de bello, dice María Ivette, dice nice. Nena, hermoso, me encanta. Y todas estas cosas yo te las presento con motivo de alegría y motivo de motivación. Porque uno nunca sabe para qué uno es bueno en la vida. Y yo nunca pensé que yo me iba a estar... Yo nunca pensé que yo iba a disfrutar esta vida que yo estoy disfrutando ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces, pues, tan bella, gracias. Está cerca de Houston. Luz Elena, sí, cerquita de Houston. Nunca he estado en Houston. ¿Se ve mejor que Florida? Florida, ese es como mi Puerto Rico bello. Pero los árboles en Florida no son así como estos que están aquí. Mira esta belleza. Esto en Florida no se ve. Esos colores. Entonces, esos colores a mí me fascinan. ¿Estás viendo? Estos colores a mí, de verdad que me fascinan. Y aquí mucha gente viene a tirarse fotos con el Capitolio allá al final. Y miren eso, miren, miren, miren. Déjame caminar contigo hasta para allá abajo. Estoy esperando el Uber. Ya yo me hice amiguita del Uber y el Uber me está carreteando desde ayer. El Uber me está carreteando desde ayer. Y así lo que tengo que hacer es llamo al Uber, me recoge, me tira en los sitios y vuelve y aparece y está parqueado por una esquina. Una chulería en pote. Vivo en Ohio y me quiero mudar para Texas o Florida. Pues mira, yo llevo en Florida 20 años. Yo en Florida a mí me encanta. Esta greña. Es que me toca dar un buen bañito ahorita y ponerme linda. Y me levanté y me tiré hacia lo loco. Nunca he vivido aquí en Texas, pero muchas personas me dicen que viven aquí bien. Incluso el Uber y las personas que... Yo tuve una cena anoche
me dicen que es bien chévere, que les gusta, ¿ok? So, hola desde el Bronx, qué linda. Nena, yo enseñándole esta vista tan bella, mira. Compártela para los que no sepan de Houston, que yo nunca me imaginaba que Houston era tan lindo. Muy lindo, no sé yo. Ah, mira el perro, qué lindo. Yo soy de estas personas que le veo todo lo lindo a todo. Entonces, tal vez será por eso. Pero miren qué belleza. Y ahí tú hacen excursiones porque estoy viendo los barcos, los kayak. Y ahora yo me voy dirigiendo, estoy esperando al Uber que me va a recoger por aquí. Me voy dirigiendo al Capitolio, que es allá abajo. En Texas viven muchos hispanos, y Belisa, dice ella. Saludos desde Massachusetts, saludos corazón. Gracias. Mira qué lindo. Ve, ahí tú alquilas tu kayak. Allá hay un montón de gente haciendo kayak. Mi nombre es vivo en Francia, tengo una enfermedad. Saludos, soy de Corozal como tú, pero vivo en el Bronx. De verdad, Noelia, qué bella. Saludos, súbete a Dallas. Mamita, yo vine con motivo de trabajo, no puedo inventar, y ya en mi casa me están esperando. Y mi nene está en Virginia. Y eso me tiene un poquito turuleca, porque yo estoy acostumbrada a irme con el nene a los viajes de él. Y esta vez, como tenía este compromiso, pues bueno, me estoy disfrutando esto. ¿Dónde está el Uber? Que no lo veo, más rayo palta. ¿Dónde está el Uber? Yo le dije, mira, me tiras ahí. Ya mismo me llama. Anyway, hola, ¿cómo estás, Carmen Escalante? Estoy súper bien, gracias. Y me comí unos tacos, me los comí ayer, sabrosos. Yo tenía que venir aquí y comer comida mexicana, nena, tú sabes que sí. Mira esto, qué lindo. Saludos desde Fort Worth, Texas. Gracias, Carmen. Es muy bello, Texas. Mira este. Ay, Dios. Su magnífica. Te digo a ti que es que la gente es tremenda. Después se escocotan y se echaba uno. Stephanie, saludos, bendiciones, Aramita. Qué bueno verte, saludos. Déjame ver si voy a cruzar para el lado de allá. Ay, que esto está precioso aquí. Que la gente viene y es como un parquecito, una caminata. Mi amiga regresa a Texas hoy, que llegues con bien. Love you, Karen, qué linda. Gracias. Milly me dice, súper orgullosa de ti. Y Belisa, que mucho yo aprendió contigo en mis decisiones. Ay, Milly, qué preciosa, gracias. Y yo también aprendí mucho de ustedes. O sea, esto es de los dos lados. Gracias por las estrellas. Esto es de los dos lados porque aquí aprendemos todo. No soy yo nada más de ustedes. Ustedes me enseñan a mí mucho también. Ay, gracias, Jaden González. Voy a cruzar porque me quiero tirar una foto allá, pero estoy esperando que el tráfico pare. ¿Quién me está tocando? ¡Adiós! Espérate. ¡Mira! Espérate, llegó el Uber. ¡Mira! Da la vueltita que quiero cruzar y tirarme una foto ahí. ¡Ay, Dios! Jesús magnífico, vamos a andar para la ñoña. Donde te digo a ti que es que yo soy tremenda. Ustedes se... ¡Ay, que alguien dijo qué pena me da que tu esposo no fue contigo! Yo, nena, mi esposo está feliz. Porque mi esposo sabe que si viene conmigo, va a estar en el trote. Para aquí, para allá. Y mi esposo se pone así. Entonces, espérate, ok, es mi sí. Ok, ahora. Ya. Fuáquete. Ay, qué rico. Me voy a dar una foto aquí, espérate. Mira esto, qué lindo. Espérate. Aquí, mira. Yo no sé quién es. ¿Quién está esta doña? Ah, ok. Mira qué chévere. Me voy a tirar una foto aquí. Mira los patitos ahí, qué lindo. Precioso. Así que, mi amor, yo te voy a dejar porque voy para el camino. Voy de camino para el Capitolio, que es allá abajo, donde señorita. Y esto está hermoso, mira qué lindo. Estuve por ahí hace 2 semanas atrás, es bello. Y Belisa, no te olvides de nosotras, yo no me voy a olvidar de ustedes, nena, ¿qué te pasa? Pero he estado descansando un poquito más porque estoy bien cansada, bien agotada. Acuérdate que antes yo me la pasaba en los live y ya, pero ahora tengo mucho compromiso, gracias a papito Dios, ¿verdad? Mami, y de verdad, estoy cansada, bien agotada. Bueno, yo anoche me acosté a las 11 de la noche.
Y me levanté a las 10 de la mañana ahora de aquí. Pero me voy que el Uber ya viene por ahí y me va a regañar. Ah, está bien. No, mira, se metió ahí. Perfecto. Me voy porque el Uber me va a retratar. Ese Uber, cuando le digan Ibeliza, no va a querer venir jamás. Te quiero, gracias. Gracias por estar aquí. Te mando besitos de coco. Dale, me fui. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Muácate.